Acá en la Gaceta Central, y para nosotros es un placer, un lujo recibir a nada más y nada menos que a Florencia Bonelli, la escritora argentina más leída en el mundo, novela romántica. Tiene, pero, un millón de seguidoras que me imagino yo están todas muy atentas a esto que va a pasar mañana, que ayer, que justamente les estábamos contando recién antes de la pausa, porque se va a hacer acá la presentación, gracias a Planeta y Cúspide, y con este ciclo de conferencias de la Gaceta, del nuevo trabajo de Florencia Bonelli, que está con nosotros, La Casa Neville. Florencia, un placer que estés acá, buen día. Gracias, Caro, gracias por haberme invitado a este programa tan lindo. Bueno, no, nos encanta, y además les cuento, primera vez que estás acá en Tucumán, sí, ¿no? Estábamos charlando un poquito respecto de cómo había visto la provincia. Sí, todavía no tuve mucho tiempo de recorrer, pero bueno, sé que es una la llaman el Jardín de la República por algo. Claro. Y te contaba que mi papá y mi mamá siempre viajaban a Tafí del Valle porque les encantaba viajar. Es un lugar maravilloso. Sí, sí, sí. Maravilloso. Sí, sí. Así que tengo buenas recomendaciones de esta provincia. Seguramente, bueno, un montón de lugares para que puedas conocer, pero bueno, mientras tanto, conversar un poco de lo que va a ser la presentación de mañana, ¿no? Sí. Expectativas con encontrarte. Yo, bueno, sabemos que para vos tus lectoras son la base de todo, sí, ¿no? Sí. Son mi fuerza. Tu fuerza. Son mi fuerza, mi inspiración. Tengo un vínculo muy estrecho con ellas, así que encontrarme con ellas es siempre una alegría, es una fiesta para mí. Sí. Ya hoy estuve en las redes y mañana te veo, Flor, nos vemos mañana. Así que qué alegría, vienen para verme. Algunas viajan desde lejos, aprovechando que me acerqué yo más hacia el norte. Algunas vienen de Salta, de La Rioja, de Catamarca, lo cual... Ay, a mí que me cuesta tanto viajar, Caro, no me gusta viajar. Y cuando ellas me dicen viajo para verte, yo digo, ay, qué amor que les tengo, porque un agradecimiento eterno. Porque todo, no sé, el esfuerzo, ¿no? De moverte, claro, del gasto en este momento. Así que lo aprecio tanto, lo valoro tanto. ¿Por qué crees que hay esa ida y vuelta tan genuino, ¿no? Con tus lectoras. Yo no sé si pasa con todos los escritores. No, no sé, pero te puedo decir que sí, que es muy genuino. Mira, Caro, yo escribo mis libros con inmenso amor, además con mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucho trabajo, pero hay un amor ahí en esos libros y yo creo que ellas lo sienten. Sí. El amor es la fuerza que mueve el universo, también el miedo, pero bueno, también. Ahí están. Pero el amor siempre vence, es algo de lo que estoy convencida, y ellas ven eso, contactan con ese amor que yo pongo en esos libros. Y bueno, es un ida y vuelta. El puente son los libros, pero claro, hay una cosa ahí entre ellas y yo muy fuerte. Y los personajes, ¿no? Sí. Las mujeres de los personajes, sí. Sentirse identificadas. Ah, para nosotros existen y nosotras, claro, hablamos de los personajes como, claro, si estuvieran acá. Es muy mágico. Claro. Pero bueno, eso es lo que genera la lectura, magia. Sí. Por eso a mí me da lástima cuando la gente no lee. Porque, como decía Borges, es una forma de felicidad la lectura. Exactamente. Y hay gente que la relaciona con aburrimiento la lectura y no hay nada más divertido que leer. Nada que te meta más en la historia, en la mente de la gente, de los personajes. Y bueno, yo quisiera que todo el mundo leyese por eso, para que fuesen felices. No para buscar culpables, pero sino responsables. ¿Por qué crees que la gente tiene ese concepto, no? Incluso los más chicos. En cierto punto creo que es deliberado, porque el ser humano no es tonto. Entonces se tendría que haber dado cuenta ya que si vos le inculcás a los niños el concepto de literatura igual aburrimiento, que es lo que nos enseñan en las escuelas. Yo siempre digo, denle a leer a los chicos Harry Potter en el secundario. Sí. No le des a leer La Celestina, El Quijote, porque son grandes obras de la literatura, son grandes manifestaciones de la creatividad humana, pero ya quedaron fuera de tiempo. Entonces no lo podés leer. No le podés o por lo menos no para iniciarse en la lectura. Perfecto. No le podés dar a un chico de 13 años, contale, existió un libro famosísimo en su época que se llamó El Cid Campeador, punto, listo. Explicale ciertas cosas, pero para que él lea, dale para que él entienda que la literatura es una forma de hacerte más humano, sí, mejor persona. La literatura te vuelve más compasivo. Es una cosa tan vasta la literatura. Pero bueno, por eso es muy combatida también. No nos olvidemos que los regímenes totalitarios siempre quemaron libros. Sí. Entonces, por favor, revísenlo. Los que tienen la educación en sus manos, revisen este concepto. Traten de que, ya sea en el primario o en el secundario, la literatura sea algo que le dé felicidad al alumno, no decir, oh, tengo que leer ese libro, que es el comentario que te hacen los chicos. Claro. Y con los formatos, que digo, porque el libro papel sigue siendo y va a ser, tiene una magia especial. A mí, pero sinceramente, digo, sí, a mí me gusta más, debo reconocer que me gusta más el libro papel. Hay toda una conciencia ahora de renovar las fuentes naturales que necesitamos, así que
siempre la hubo. El ser humano siempre fue consciente de que no podía devastar la naturaleza. Eso tenemos que estar tranquilos, no somos tontos, como te dije antes. Y sí, el libro de papel para mí tiene una cosa especial. Yo, por el estilo de vida que llevo, que viajo mucho, tuve que pasarme al Kindle porque no puedo transportar tanto libro. Claro. El libro pesa mucho, hay muchas restricciones en los aviones para el peso, pero mi corazón siempre con el libro de papel. Hablando de estos inicios en la literatura, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Quién fue quien te inculcó la lectura y el hábito? Mi papá. ¿Tu papá? Mi papá. Mi papá me compró siempre desde muy chiquita libros, los libros que empezás a leer cuando sos chico, con los famosos libros con dibujitos, con ilustraciones. Me acuerdo leía las fábulas de Iriarte, de Esopo, de La Fontaine. Y después ya me empezó a comprar libros más gordos, más importantes. Yo me daba cuenta que había una evolución ahí. Sí. El primero que leí, libro para gente grande, era El corazón de Edmundo de Amicis. Uh-huh. Y fue la primera vez que lloré con un libro. Eso me impactó. Era muy, muy chica, ¿eh? Tendría 10, no, menos, porque después, a los 10 leí Jane Eyre, que fue un antes y un después para mí, porque Jane Eyre es una gran novela romántica. Y yo me daba cuenta que con ese libro algo me estaba pasando. No tenía la edad suficiente para ser consciente, pero era un libro que quería volver y a casa a leerlo. Claro, que te conectaba. Sí, pero el primer libro que leí, libro de gente grande, por decir así, y que me tocó profundamente fue Corazón del Mundo de Amici. Después, tiempo más tarde, leí La cabaña de Tío Tom. Uh-huh. También, me acuerdo, me hizo llorar. Esa experiencia, ¿no?, de tan niña, que un libro te haga llorar, es muy fuerte. Sí. Pero debo decir que yo tenía una gran predisposición para la lectura. Mi papá me la infundía, pero yo también tenía una avidez por saber y por leer, típica de mi configuración. Pero yo creo que todos los niños pueden adquirir esta pasión y amor por la literatura si le damos los libros correctos que lo atrapen. Después uno, cuando va evolucionando, ya después querés leer todo. Claro. Y no sé, terminar leyendo el Ulises, pero, o la Divina Comedia, pero no empezar por eso, porque los ahuyentás a los chicos. Claro, claro. Y en tu caso, esa pasión y esto desde tan chica, ¿no?, haber tenido contacto con los libros, con las historias, es lo que te hace, que a mí me encantó, cambiar, ¿no?, el rumbo de tu vida. Absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía... Somos muy chicos cuando elegimos la profesión, Caro. Sí, coincido totalmente. Años, 17, sí. No nos preparan. Claro. Porque como no te enseñan a encontrar tu talento, te estandarizan la educación. Ah, coincido. Todos iguales, 40 alumnos en un aula, todos los tratamos igual. ¿Y los talentos de cada uno? Claro, ¿y claro. ¿Y la preferencia? Sí. No importa, pasan por una aplanadora. Entonces no te enseñan a pensar, a mirarte en el espejo y decir, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Por eso qué bueno tener referentes, en tu caso como tu papá, ¿no? Claro. Que te miren en casa, que claro. Se den cuenta claro. A dónde están tus sensibilidades. Claro, exactamente. Y que te la alimenten. Exacto. Y que te la alimenten. Después ya uno empieza a comprarse los libros solo porque ya no podés dejar de leer. Entonces cuando termino el secundario digo, ¿qué voy a estudiar? Y dije, claro, lo natural era que estudiara literatura. Pero dije, ¿y cuál es el futuro de la literatura para mí en este país? Ser profesora. Y yo odio enseñar. O sea, hubiese sido un parto para mis alumnos y para mí. Claro. Así que dije, no. Y bueno, la otra cosa que se me daba muy fácilmente es la matemática. Yo soy de Tauro, signo de la materia y del dinero, así que me fui a las ciencias económicas. Claro. Pero bueno, nada, porque terminé la carrera, trabajé unos años y ya después cuando descubrí esta pasión por escribir... ¿Fue difícil la decisión? Porque no. Hacer ese paso, ¿no? No fue difícil... Tengo que reconocer que tenía a mi esposo que me apoyaba económicamente, porque sí. Si tenés que dejar todo para dedicarte a la literatura, que es muy difícil vivir de la literatura. Pero bueno, Miguel, mi esposo, me dijo, ¿vos creés en vos? Y yo tenía 28 años. Sí, dije yo, cara dura total. Bueno, dale, adelante. Y bueno, y así fue. Pero bueno, sí, tenía el respaldo económico de él, el respaldo moral de él también, no sé lo que es fundamental. Pero sí pude dejar todo y dedicarme a esto... enteramente. Hoy con más de 12 publicaciones, corregime, ¿más? ¿Cuántas? No, más. ¿Más? Como 12, a lo mejor si contás los que son biologías y claro, trilogías. Claro. Como libros publicados, más de 20. Más de 20. ¿Qué cosas son las que más disfrutás de este proceso creativo que es escribir? Y la parte de la investigación. Cuando yo tengo una idea en la cabeza de algo que quiero escribir,
empezar a trabajar en la investigación, porque a mí me gusta mezclar, tengo esta cosa de que mezclo la ficción con la realidad, entonces tomo cosas de la realidad. ¿Y la historia? La historia de siglos pasados, pero también la contemporánea. Por ejemplo, Caballo de Fuego ocurre en el año 1998, en la guerra del coltán del Congo y en Gaza, que ahora está tan actual, ¿no? Sí. Así que historia contemporánea y historia vieja también. Nunca me voy más allá del siglo XVIII. ¿Te lleva mucho tiempo ese proceso? Sí, me lleva mucho más que la escritura. ¿Y ahí trabajas sola o tenés equipo? No puedo trabajar en equipo. Mira. Es un problemita que tengo desde chica. Más trabajo, por supuesto, sí, para vos. Sí, más trabajo, pero lo disfruto. Claro. Admito que no es una cosa buena decir no me gusta trabajar en equipo, pero... Bueno, pero son formas. Sí, me acuerdo en el secundario cuando decían formen grupo, yo decía, ay, Dios mío, no, déjame. Pero bueno, había que formaba grupo, pero no soy, me gusta trabajar sola. La escritura te hace muy solitario, es un proceso con vos mismo, los personajes, te abstraes mucho, a mí me gusta trabajar sola, tanto sea para la investigación como para, incluso trabajo sola para manejar, por ejemplo, las redes sociales. ¿Las manejas vos? Sí. Hoy justamente le contestaba a una que me decía, ay, díganle a Flor que la quiero mucho. No, soy yo la que te está contestando. Bueno, qué lindo para el que está del otro lado saber que sos vos, ¿no? Sí. Porque muchas veces se pierde, ¿no? Esa espontaneidad. Sí. Es que, de vuelta, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos del vínculo con las lectoras, es tan personal que no lo podría delegar. Tengo ese problema, me cuesta delegar. Sí. Que no es muy óptimo, pero yo todo el la cuestión con las lectoras me gusta tenerla yo porque yo sé exactamente lo que ellas necesitan, lo que necesitan que yo les diga, entonces soy muy, muy detallista en eso. ¿Cómo fue el proceso de trabajo? Bueno, porque quiero llegar a esto de la Casa Neville, ¿no? Pero me gustaría que me cuentes el trabajo previo, ¿no? Mira, yo sabía que quería escribir la continuación de una biología que publiqué hace muchos años, que se llama El Cuarto Arcano. Era el hijo de los protagonistas, Melody y Roger, son los protagonistas del Cuarto Arcano. Yo quería escribir la historia, porque además me pedían mucho las lectoras, de Alexander, el primogénito de ellos. Sí. Y más o menos lo tenía que ubicar en el año 1833, de acuerdo con la edad que le quería dar a Alexander. Y de casualidad, que nunca nada es casual, vengo a saber de esta magnífica mujer del Renacimiento, que era Gracia Nassi, que era una banquera, una mujer que tenía un banco. Es decir, mamma mía. En aquella época, claro. Está bien, pero nos hacen creer, claro, que la mujer era la que siempre estaba en casa bordando y nada más. No, había mujeres muy poderosas. Ha habido siempre mujeres poderosas. Está bien, la historia la cuentan los hombres, entonces no te hablan. O si te hablan, te hablan mal de estas mujeres. O sea, pongo un caso icónico, Cleopatra. Claro. Si yo te digo Cleopatra, vas a decir, ah, sí, la femme fatal que se bañaba en leche. No, Cleopatra era una reina impresionante, una mujer cultísima. Hablaba 7 lenguas. La primera de la dinastía ptolemaica que aprendió a hablar egipcio. Ellos si no hablaban griego, porque ellos vienen de Grecia. Claro. Por supuesto que estaba en la ruina Egipto cuando ella se hace cargo muy jovencita y la lleva al esplendor. Por eso después Roma se la quita y la mata, se suicida ella. Y vos decís, Cleopatra, ¿cuál es la idea que tenemos? Porque Plutarco, el historiador que escribía, era hombre, dijo, femme fatal, la mujer que se comía a los hombres. No, era una reina, una política maravillosa. Entonces la mujer siempre ha sido poderosa, que han tratado de taparlo, pero siempre hemos surgido nosotras. Y esta Gracia Nassi era una de esas mujeres, perseguida porque era judía, además iba escapando de ciudad en ciudad. En el mundo cristiano, la religión del amor, los judíos siempre han sido perseguidos y ¿quién la recibe con los brazos abiertos? El mundo musulmán, en Constantinopla, hoy Estambul. Y ella termina viviendo ahí, escapando y conservando siempre este banco que lo iba llevando de lugar en lugar, esta fortuna. Y yo dije, yo tengo que crear un personaje así. Nace Manon Neville, que es la hija menor de una familia de banqueros en plena City de Londres, que hoy la City de Londres sigue siendo el punto neurálgico del sistema financiero mundial. Bueno, en esa época nace. En realidad nace fines del siglo XVIII y se desarrolla durante todo el siglo XIX y hoy sigue siendo la potencia que es. Bueno, ella está ahí y ella es la mano derecha de su padre, que es el presidente del banco, pero después ella empieza a tomar cada vez más poder y junto con el poder nacen las intrigas, los celos, las envidias típicas en torno a tanta cantidad de dinero, ¿no? Así que de eso se trata. La historia, te diría, este libro es más un thriller, tiene romance para que todas queden contentas y satisfechas. Tu sello. Mi super sello. Sí. Pero
No, pero tiene mucho thriller y eso me encanta, porque a mí me encanta el género del suspenso, del thriller, el policial, me encanta. Así que trato de meter todo. Sigo siempre como un híbrido mis libros, digamos, porque no son muy, son románticos, thriller, policiales, un poco de todo. El erotismo y el romanticismo sí. también es un sello, ¿no? Sí. En tus libros. Sí. ¿Cómo trabajás también todo eso? Mira, lo que pasa es que la que leemos romántica desde hace muchos años, yo leo romántica sí. de chica, para nosotros el erotismo en esos libros es lo natural. No lo vemos como una cosa... quizá el que agarra por primera vez un libro de estos se sorprende por las escenas de erotismo. Para nosotros es sumamente natural, es consecuencia lógica de un amor tan grande como los que describimos en las novelas, es la parte más linda y lo disfrutan muchísimo las lectoras, sí. pero muchísimo, a muchas las ayuda a destrabarse. Eso te iba a decir porque el otro día leía que varias te comentaban situaciones muy personales, sí. ¿no? Sí, me ayudaste sí. incluso con una relación sí. de matrimonio sí, o sí, los sí, maridos sí. que compran el libro. Sí, los maridos que compran el libro, léela. Claro. Sí, eso la verdad que cuando... Además hay mucho, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI y hemos recorrido tanto camino, hay mucho tabú, mucho prejuicio, sí, con algo que es habiendo. Absolutamente natural, algo que es maravilloso. Siempre digo, fue creado por Dios, por eso es perfecto, porque si lo hubiésemos creado nosotros sería un espanto y sin embargo es perfecto, por supuesto. Yo lo describo desde el amor, entonces eso le da otra impronta al erotismo, ¿no es cierto? Sí. Y muchas lectoras me dicen, me ayudó a renovar el vínculo con mi esposo. Después de 20 años de casada, claro, tres hijos, claro. estoy volviendo a reencontrarme con él gracias a tus libros. Es muy fuerte lo que la literatura genera en los seres humanos. Le da mucha plenitud a la gente. Me encanta. Flor, bueno, no te queremos quitar mucho tiempo, pero me gustaría que hagas la invitación para las mañana. Lectoras. Sí, mañana nos encontramos en el Colegio de Teatro de graduado, Manuel Belgrano. Sí, sí del Colegio de Graduado de Ciencias Económicas. A las 16:30 empieza la presentación, pero hemos convocado a las 16 para que vayan entrando, se vayan acomodando tranquilas. Así que ahí estaremos y después firmo. Eso. Firmo a todas, hasta la última. Así que, bueno, mañana es la fiesta. Gracias, placer. No, gracias a vos, Caro, nos por invitarme. Mañana. Sí, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a cambiar totalmente de tema. Nos vamos rápidamente hacia Capital Federal, Casa Rosada, conferencia de prensa del vocero presidente.